soy la madre del teniente coronel Ruperto Molina Ramírez, comandante y fundador de las Fuerzas Especiales Grupo 20 de la Nación. Como madre, me dirijo a las autoridades correspondientes, exigiéndole la libertad de mi hijo Ruperto Molina, porque tengo 4 años de sufrimiento de ver a mi hijo privado de su libertad, sin juicio y sin pruebas del delito que lo imputa. Por favor, le pido a las autoridades competentes que se ponga las manos en el corazón y no prive de libertad a un inocente, porque hay unos hijos y una madre que lo necesitan. Soy la madre del capitán de navío Luis de la Sota, detenido sin juicio hace 4 años. A pesar de que tiene un procedimiento especial del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas solicitando su libertad. A mi hijo le han negado asistencia médica, por lo cual su salud se ha deteriorado. No le han demostrado delito alguno y no le han respetado sus derechos humanos y fundamentales, como es su derecho a la libertad. Mi nombre es María de Concepción Los Ramos de Rodríguez, madre del coronel de la Guardia Nacional Bolivariana Juan Francisco Rodríguez Los Ramos, quien se encuentra injustamente privado de su libertad desde el año 2019. Son ya 4 años que no veo ni hablo con mi hijo Juan Francisco. Es muy doloroso para cualquier madre esta situación. Les pido, les imploro que lo dejen libre porque él no cometió ningún delito. Soy Silvia Benítez, madre del preso político Darwin Solís Benítez, retenido en Ramo Verde hace 4 años. Actualmente su caso presenta retardos procesales, por lo que pido por favor ayuda a los organismos internacionales para lograr la liberación de no solo de él, sino de todos los presos políticos. Sargento Segundo Roberto Catalino Romero Pérez se encuentra recluido desde el año 2019 en Ramo Verde. Exijo libertad para mi hijo y para todos los presos políticos. Soy la mamá del primer teniente Luis Alejandro Mogollón Velázquez. Mi hijo sufre de linfoma de Hodgkin, tiene convulsiones ya que el Estado no se ha hecho cargo de su salud y no ha sido medicado ni nada. Aparte tiene unas fracturas craneales laterales que me angustia que me lo puedan maltratar, que me lo puedan golpear y eso le cause la muerte. Soy Zaira Garita de Carrero, viuda, madre del teniente de fragata Gustavo Enrique Carrero Angarita, quien fue detenido injusta y arbitrariamente el 18 de mayo del 2018. Quien se encuentra hasta ahora en las instalaciones de Ramo Verde. Exijo, le ruego a los organismos nacionales e internacionales que intercedan para lograr obtener la libertad no solamente de mi hijo, sino de todos los presos políticos de nuestro país. María Durán, madre del sargento primero, Víctor Alfonso Durán Peroso, tiene 1 año y 2 meses, fue detenido. Con los funcionarios la gente dice sí, pues tuvimos 2 meses sin saber nada de él, 2 meses torturado, esposado en el sótano. Está detenido en Ramo Verde, queremos por favor que